estás? ¿Cómo te la estás pasando? Bienvenida, bienvenido solo por hoy. Quiero que en este momento le hables a tus hijos, que en este momento le hables a tus papás. Quiero que te subas a las redes sociales y convoques a las multitudes. ¿Por qué? Porque este es uno de esos programas que por diferentes razones no se quedan en YouTube, no se quedan en la red. ¿Quieres saber de lo que vamos a hablar? ¡Agárrate fuerte de donde puedas! ¡Toma nota! Por aquí, series por allá. El mundo está loco por las series. México está loco por las series. ¿Tú sabías que somos potencia mundial en el consumo de contenidos audiovisuales? Somos uno de los primeros 5 países de todo el planeta que más miran cine, que más miran televisión, que más miran series. ¿Pero qué crees? También las hacemos. Y las hacemos muy bien. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Ahí te va. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Por eso ahora lo que quiero es que hablemos de las cap. Más bien fue el deseo. Tengo ganas de más. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. Álvaro. Lamentablemente el cáncer está muy extendido. Ya no hay nada que hacer. Estoy metido en un peor tamaño del mundo. Por favor, entiende que lo que pasó es un milagro. Ser soltero hoy está chingón. Culpa, ¿verdad, cabrón? Mi corazón la reclama. Hola, Sebas. Déjame explicarte, ¿sí? ¿Sebas? No mames. Mi corazón la reclama. Odio con todas mis fuerzas a la gente estúpida, a la gente ignorante, pero sobre todo a la gente que encabeza la prensa del corazón de este país y que cuando habla de televisión, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, proyecta sus conflictos personales. No se vale. ¿Por qué? Porque ya quisieran en muchos países la diversidad, la riqueza, la respuesta que tienen las series mexicanas. Esto que acabas de ver es solo una probadita de lo más reciente. Pero aquí tenemos una historia riquísima, pero aquí tenemos muchas cosas que decir, incluso seguramente por aquí anda ese título que te hace soñar, ese título que has comentado, ese título que te hace feliz. ¿No me crees? Mira. Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Mi casa de las flores es mucho más importante que este cabaretucho. Aquí no hay mentiras, no hay envidias. No hay nada más que puro amor. Yo tengo 35 años y solamente he tenido sexo con mi marido. No me quiero morir así.
Hay que hacer algo al respecto. Sería nuestra propia revolución sexual. Quiero intentarlo, Oscar. ¿Por? La fuerza de mi propuesta está en la familia. Siempre felices. Quería decirle que el candidato ha quedado pasmado. Que nunca despiertes una posibilidad real. Que me parezco al del cartel, me parezco a Cuartas. Eres Cuartas. Qué tan valiente. Vamos al estacionamiento. ¿Quieres guerra? ¿Guerra? ¿Quieres tú? En la política no se puede ser cobarde. Y en la vida tampoco. Flan y circo, licenciada. Flan y circo. ¿Cuál es tu serie mexicana favorita? ¿De qué casa productora? ¿De qué plataforma? ¿Por qué? Piénsalo. Piénsalo muy bien porque seguramente tienes una, dos, cinco series mexicanas que has amado, que has devorado. Y no caigas en la tentación de estos juegos de odio donde es que no se ve como Game of Thrones porque, ¡por el amor de Dios! ¡Ni en Estados Unidos las cosas se ven como Game of Thrones! ¡Hay economías! ¡Hay plataformas! ¡Hay lenguajes! Tenemos mucho que aprender en términos de medios de comunicación. Tenemos mucho que aprender incluso cuando hablamos de algo tan aparentemente tonto como las series. ¿No me crees? ¡Mira esto! Entonces, hay un momento en la vida de todo niño en el que sus testículos tienen que bajar. Ganes ese premio y me traigas el pescado. Muy padre que todos nos odien. Si perdemos este partido, estamos fuera del torneo, entonces. Imagínate lo que pasaría si se entera que estoy acá con los cuervos en Nicaragua. No vamos a vivir juntos. Y cuando digo que es no, ¡es no! Ay, ya me vi. ¿Cuántas cajas carga usted al día? Son las 4 de la mañana. ¿Tan temprano? Una familia perfectamente disfuncional. Los Mascabrothers son unos hijos de su madre. Hoy estoy frente a uno de los asesinos de mi familia. Hasta este momento no sabía quiénes habían sido. No, por favor. Hasta acabar con todos ellos. Yo que tú, sacaba un cuaderno, una pluma o este aparatito y apuntaba los títulos que estamos presentando. Porque son tantos, son tan buenos que a lo mejor de repente te encontrarás con algo que no conozcas y que vale la pena que veas. Tú búscalo, lo vas a encontrar, es muy fácil de localizar. Antes, en México, hacíamos telenovelas. Y éramos la gloria de los 5 continentes haciendo telenovelas. Ahora estamos haciendo series. Obvio, estamos aprendiendo a hacer series, pero hemos aprendido muy bien porque en este país hay talento. En este país manejamos un lenguaje cinematográfico finísimo desde la época de oro del cine nacional. ¿Sí entiendes hacia dónde vamos? Vamos a hacer una posición estratégica a nivel internacional en cuanto a series. Por eso hoy yo te quiero invitar a hacer un viaje a los orígenes de este nuevo negocio. ¿Sí? Es nuevo. ¿Sabes dónde oficialmente iniciaron las series de televisión en este país? A ver, ¿sabes? Con esto que hizo Canal 11. Ahí te va. Camino a casa. Pueden pasar muchas cosas. ¿Qué onda, Fer? Situaciones que nos obligan a tomar decisiones y que a veces no resultan nada sencillas. Eventos que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Decisiones que podrían resultar equivocadas o enaltecernos como seres humanos y que implican poner a prueba nuestros valores. ¡Suerte, matador! Camino a casa es una serie para la televisión
conformada por 13 capítulos cortos, donde se invita a la diversión, a la reflexión, al entretenimiento y, sobre todo, a cuestionarnos sobre nuestros propios valores. No me llames Kike, llámame Relato. Vamos a entendernos. El Chavo no es una serie. Los Poliboses no eran una serie. Doctor Cándido Pérez no era una serie. Una serie es una serie. Hay reglas. Y te lo tengo que aclarar porque en los últimos años, bueno, a cualquier cosa la llamamos serie por moda, por impresionar, por vender. Y eso es desinformación. Eso es un fraude. Yo recuerdo perfectamente bien, porque lo viví en posiciones estratégicas, que en los años 90 moríamos por hacer series como en Estados Unidos, porque estábamos hartos de las telenovelas. Neto, sí, te lo juro. Pero había muchos obstáculos. No teníamos mercado, no teníamos dinero, no teníamos muchas cosas. Y allá, en los legendarios, en los lejanos años 90, un joven genio llamado Gustavo Loza. ¿Lo ubicas? ¿Te suena? 40 y 20. Gustavo Loza, sí, ese mismo, que era muy jovencito, le propuso a Patricia Arriaga, que dirigía 11 niños. Patricia, sí la ubicas, ¿verdad? Esto. Y ahí comenzó todo. Con niños, con un nuevo mercado, con un contenido positivo, con algo precioso que sí cambió la historia de la televisión. Porque, ¿qué crees? Los amigos de Televisa no se tardaron en reaccionar. Fíjate lo que quisieron hacer, aunque pues no les salió. Toma nota. Hoy presentaremos una de tantas historias. Hoy presentamos El Timbre. ¿Cómo va a querer su dinero, señor? En billetes de $50. Le ruego, por favor, que me lleve este maletín. A menos que no quiera, claro. Si te vuelvo a ver o abres la boca, te juro por mis huesos que te arranco la piel. En un programa muy especial, en uno de esos programas que jamás subirán a las redes sociales, hablando de series mexicanas. Estamos recordando su verdadera historia. Y en los años 90, sí, Televisa quiso hacer series en grande y estrenó esto en Canal 5 como un piloto. Era una serie sobre un billete de $100 y la gente que lo tocaba. El viaje de un billete de $100 por nuestro país, obvio, se tiró la casa por la ventana. En aquellos años, Miguel Bosé no vivía en México y tenerlo era un lujo. ¿Sabes tú quién fue el muchachito que dirigió esto? Alejandro González Iñárritu. ¡Qué bueno que no funcionó! ¡Qué bueno que no hubo capítulo 2! Porque quién sabe si hubiera hecho Amores Perros, ¿verdad? ¿A qué vueltas da la vida? El caso es que en los 90 hubo muchos, muchos otros experimentos. Pero esto es solo un programa especial, no es la historia de las series en México. ¿Sabes en qué otro punto cambiaron las cosas? ¿En este? ¿Toma nota? Fue reformar el sistema penitenciario. Capa 12. Como la ciudad donde vivían las amazonas. ¡Ahora sí ya amaneció! ¡Y no me vayas, perra! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Pasa! A partir de ahora manda la van. ¡Papi! 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 ¡Elena! No sé lo que pasó. De pronto se resbaló y... ¡Acomódate! Estás en tu casa. Bienvenidas a Capadocia.
Esta es una oportunidad de una sola vez. Vamos a trabajar muy duro juntas. Somos el mayor exportador de droga de diseño a Europa. ¿Qué estás diciendo? Los rellenos de los brasieres contienen una droga de diseño. Es verdad. Ya solo nos falta ganar las cartas. Tenemos solo media hora. Alguien lo cambió en el camino porque no llegar. ¿Quién soy, Morgan? ¿Cómo llega aquí? ¡Señor caminando! Seamos honestos, a principios de los años 2000 éramos unos imbéciles para la producción de series. No las hacíamos, solo hacíamos telenovelas, pero las peores. Realmente, el refrito del refrito del refrito. Era un mundo de corrupción, un mundo de zona de confort increíblemente patético. Tuvo que llegar una gran corporación global como HBO para decir, México, tú tienes todo, hagamos series. Y a través de la casa productora Argos, produjeron nuestra primera gran serie premium, Capadocia. Obvio hubo broncas porque no teníamos el mercado, porque nos faltaban situaciones. Pero, en serio, si no hubiera sido por Capadocia, no tendríamos lo que tenemos hoy. Estamos en deuda con Argos, estamos en deuda con HBO, estamos en deuda con este título insólito, precioso, maravilloso. Porque al verlo, hubo quien se inspiró. Los medios públicos, Canal 11, mira. Las cosas en la revista no están bien. Lo que sí te digo es que este güey ahorita se siente un héroe, pero los va a llevar a pique más rápido que el Titanic. Quiero una nueva XY. ¿Y qué sí es XY? Y díganos, ¿qué está buscando en este momento de su vida? Quiero vender mi casa. Un apartamento. No te tomas nada en serio, ¿verdad? No. Un hombre es un hombre. Soltero o casado, me da lo mismo. Las historias de sus clientes transforman sus propias vidas. ¿Tienes raíces? Buenas tardes. Ellas tienen una buena oferta que hacerte. Te rentas o te vendes. Bienes Raíces. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. ¿Ya que te puedo invitar un helado sin problemas? Fabuloso de la historia de la televisión. Canal 11 tiró la casa por la ventana y tuvo éxito. Tú sabes, el éxito es amigo, pero el éxito es enemigo. Porque, ¿qué crees? Inmediatamente estos señores reaccionaron y se piratearon gente y se piratearon ideas y el resultado fue lo que vas a ver a continuación. Viven la injusticia en carne propia. Quiero que el Pantera vea sufrir a sus amigos. Y a pesar de todo, luchan por el bien. Se convierten en héroes y leyendas. El Pantera. Le apago, ¿eh? ¡No! ¿Cuándo? ¡Cuándo llueva! Sin sentimientos. Sin moral. Dominante. Egoísta. ¿Algún otro defecto? Bienvenida a la locura. Al psicólogo. Pero él no va a decir nada. ¿Y a Gerard? ¡Gaby se va a poner boobies! ¿Y su esposo qué opina? ¡Exactamente! ¡La esposa de Adam! ¿Gaby? ¡Claro que la conoces! ¡No les falta! Pero aquí como las mujeres. ¿Cómo ves? Creo que 50 mil pesos. Ay, yo te lo sugerí hace un año. Yo opino que está perfecto. Me muero de ganas por ver cómo le quedan. ¡Pero no se lo vayas a decir a nadie! ¡Es el chisme del año! Hubo unas series muy buenas, hubo unas series muy malas, pero esta primera tanda de Televisa es particularmente importante porque creció, creció
creció hasta consolidar cosas como las que vas a ver a continuación. Insisto, toma notas, porque algunas vienen acompañadas hasta de apps para que tú participaras en casa, ¡sí! ¿No te acuerdas? ¡Ahí te va! Vamos a llevarte a un lugar donde habitan los más oscuros deseos de una mente criminal. Inspirada en hechos reales. ¡A mí no me engañas! Crueldad. ¡Súbete al coche! Por favor, no dispares. Te juro que les voy a pagar. ¡Que te subas, te digo! Si para el viernes no tienes la lana, ellos van a pagar. Yo conozco unas personas que se dedican a resolver problemas como el tuyo. ¿Qué clase de personas? Según nuestra información, tú puedes ser una de sus próximas víctimas. Desengaño. ¿Estás celoso? Celos. Oh, mira. Traición. Entra en la mente de un asesino. Escúchame. No sabemos qué es lo que quieren hacer todavía. Pero sí sabemos que va a matar a alguien aquí porque es un peleador. Ayúdame a que esto funcione, de veras. Háblale a tus amigos, háblale a tu familia, porque este es uno de esos programas especiales que no suben a redes sociales, que no se quedan en YouTube. Es ahora o nunca. Y nadie más se preocupa por contar estas historias, por hablarte de la grandeza de las series mexicanas. Y es que tal vez no te acuerdes o no te tocó, pero en los años 2000, todo el mundo, después de lo que vio con HBO, después de lo que vio con Canal 11, le quiso entrar. Estas son otras casas productoras que invirtieron, que arriesgaron por este negocio bendito. MBS y ESPN, los medios públicos. ¡Es increíble! ¡Mira! ¿Por qué salir de peda? Excelente pregunta. Bueno, hay que decir que hay muchísimos argumentos muy válidos para no hacerlo. Las madrizas, los choques fatales, los asaltos, la extorsión, el alcoholímetro. ¿Dónde estás? Te estoy buscando. Ya te vi un desmadrador. Este era tu compadre. No puedes jugar así con tu carrera. ¿Qué equipo vas a jugar? No te lo voy a decir. No, pues aquí Sor Juana dice que tengo razón. Si no le van a entrar con varo, mejor ahorrense sus comentarios, ¿va? Pues va. Dale, yo le entro. Quiero que brindemos por el compa Sebastián. Que gracias a él estamos aquí todos reunidos. Chava, te coronaste campeón del Mundial Sub-20. ¿No sientes que te puede quedar grande la camiseta? Nada más quedan 3 días para cerrar contratación. Vamos para grande. ¿Conmigo? Tardamos, pero lo conseguimos. Aprendimos a hacer series de televisión. ¿Cómo que nos confiamos también? Sí, bueno. Pero ocurrió un milagro. Las cosas cambiaron, evolucionaron. Aparecieron los sistemas de distribución de contenidos en línea. Y así como alguna vez HBO invirtió en México, ¿qué crees? Netflix. Repitió la historia y la repitió muy bien. ¡Observa! El dueño del equipo Los Cuervos y patrono de Nuevo Toledo, Salvador Iglesias, de 68 años de edad, falleció esta tarde por un paro cardíaco fulminante. Mi papá murió. Y yo sé que él está ahí arriba, viéndonos desde las alturas, apoyándonos. Y yo, Chava Iglesias, su nuevo presidente, quiero decirles que mientras yo respire, Los Cuervos somos Nuevo Toledo. Y Nuevo Toledo somos Los Cuervos. Ahorita no. ¡Adiós! O sea, ¿por qué no puedo yo ser el presidente? Oye, también eres dueña, confórmate con eso. No, tú no sabes nada de este equipo. Tengo un diplomado en dirección deportiva en el Instituto Johan Cruyff. Ningún pendejo. Mi vida, estuviste ahí 6 semanas. Ya votamos. ¡No! ¿Cómo que lo van a publicar, güey?
Igual y sales antes confesando tu problema. ¿Sabes lo que yo puedo perder? Si acepto algo así, güey, un chingo de followers. Y también soy parte de la familia, Isabel. Si ese bebé es de Salvador, tendrá derecho a disfrutar de un tercio de la herencia. Es el problema del fútbol mexicano. Que no hay glamour, que todos están horribles, no tenemos un David Beckham. Son lo máximo, son Club de Cuervos. Gracias por todo lo que nos dieron. Y es que, si te fijas, ya no eran las mismas casas productoras, ya no eran los mismos talentos. Ahora estábamos apostando por el humor. Esto se diversificaba de una forma genial. Momento de gloria, ¿eh? Momento de gloria, la llegada de Netflix a nuestro país, la inversión en títulos como esto, como Club de Cuervos. Y nos sirvió de pretexto para comenzar a volar, a crear verdaderas obras maestras. Esta, por ejemplo, para muchos podría ser la mejor serie mexicana de todos los tiempos. ¿Tú la viste? ¿Tú la buscarías? Toma nota, ahí te va. Y comienza una estratificación que está relacionada con el color de la piel. Moreno, mestizo. Oiga, no la entendí. ¿A dónde la llevo? Derecho. La policía secreta del Frente de Liberación Nacional. Si quieres saber más, pregúntale a él. Bueno, pero qué cara, no es mi cara, que no soy yo, joder. ¡Deja de estar mintiendo! Termina lo que no termina. No quieren que la criada se quede con su casa. Prefieren vendérsela a cualquier otro antes que nosotros. ¿Qué pasó, Nopal? ¿Quieres ver mi licencia? ¿Qué no se dan cuenta la cara de indios que tienen los dos? ¿Alguna vez te han dicho que pareces muchachito? También defiendo mi derecho a existir. A mí no me dieron nada, a mí todo me lo quitaron. No puedo, Raúl. Es tan grande, es tan maravillosa. Sí, se enfrentó a la censura, vamos a confesarlo. Sí, hubo problemas a la hora de los últimos capítulos, pero todo esto sucedió porque había una propuesta. Jamás había hecho algo así y jamás se ha repetido. Una serie de televisión que fuera a lo más íntimo de los conflictos sociales que tenemos en México. El mestizaje ayer, el mestizaje hoy. Tienes que verla. Y tienes que ver esta otra gran curiosidad, que qué lástima que solo duró una temporada porque era magistral. También de Gustavo Loza. ¿La conoces? ¿Cuándo vas a ser campeón del mundo? Pronto, mijita. ¿Dónde está tu visa? La pelea es la semana que entra. ¿Que no confía en mí? ¡No! ¿Quieres decir cómo le vas a hacer, Jason, para cruzar si no tienes papeles? Le voy a dedicar esta pelea a la mujer más importante de mi vida. ¡Arriba, por su hija! Yo creo que tú también puedes ser campeón. Si no estoy contigo, me voy a morir. ¿Verdad que nadie nos va a separar? El box es para hombres. Pues eso está por verse. Pásalo. ¡Chúmanos, campeón! O sea, ¿tú crees que voy a andar comprando una pelea que pasó? ¿Vas a pelear, pedazo de idiota? Apuesta toda esa lana a mi favor. El box es un pretexto. Aquí se dicen cosas también muy profundas, muy delicadas, muy peligrosas, con demasiadas implicaciones sociales. Enorme, de veras, mi cloroformo. Y es que también es enorme la industria de la televisión mexicana, tanto que en muchos, muchos corporativos globales han venido a producir buscando un poquito nuestro dinero, buscando un poquito nuestro oro, fíjate. La compañía se va a quedar con todo lo que encuentre para cobrarse la deuda de tu padre. Y si encuentran el collar, también se van a quedar con él. Tú sabes dónde está. ¡Aquí está! El viacrucis de este pueblo acaba de comenzar. Será una larga, larguísima venganza. ¿Dónde está el collar? Todos mudamos de piel eventualmente. Todos somos un poco serpientes. ¡Míralo y enfrente la verdad! Yo no tuve mis manos. De hecho, tú me ayudaste a guardarlo. ¡Ahórcalo!
A esta distancia no creo fallar. Tu sangre y la mía son la misma. ¡Ataca! ¡Asuka! ¡Qué buena es Sitiados México! Esto lo produjo Fox, comenzó en Chile, luego viajó a Colombia, remató en México. Y me encanta que alguien como Fox se haya fijado en nosotros, que haya creído en nosotros, que nos haya dado empleo y que se haya llevado sus buenas utilidades, porque esto es un ganar-ganar, un dar-das. ¿Tú viste esto que viene a continuación? Es que yo lo quiero tanto que me emociono, ahí te va. Puedes marcharte, volver o irte para nunca regresar. Pero mientras puedas moverte, siempre puedes hacer que las cosas cambien. A mí ser libre me costó estar solo. Un huérfano con un solo amor, la música. Yo no quiero trabajar en el campo, yo quiero cantar. Encontrar un camino propio fue difícil. Aguilera, tome sus cosas y se va en este momento. Cuando uno busca, no siempre encuentra lo deseado. Hasta que te conocí. Juan Gabriel es considerado como uno de los grandes en la composición mexicana. Cada paso se convierte en una oportunidad única e irrepetible para conectarnos con los demás. Cantar no es mi trabajo, es mi pasión, es mi vida. ¿Te acuerdas cómo comenzó esto? Con producciones muy austeras, de una sola casa productora, limitadas. Las series mexicanas crecieron hasta que implicaron grandes costos, tan altos que tuvieron que participar varias compañías como en esto, como en la bioserie de Juan Gabriel. ¡Uy! Podríamos hacer un programa especial nada más de bioseries. Lo que yo quiero es que entiendas que cuando hablamos de series mexicanas, hablamos de algo muy especial. Tan especial como este formato. Ahí te va. Escúchenme muy bien. A este político rata le presté $1,000,000 para su campaña y no me los quiere pagar. ¿Karma? Pagar por los errores de mi padre. Para hacer grande un negocio, hay que hacer sacrificios. ¿Dónde vas a sacar $1,500,000? Es en serio, lo puedo conseguir. A veces hay que ensuciarse las manos. Los muertos no pagan. Ayúdame a salir de aquí. Mi historia terminó mal. Ni se te ocurra meterte con ese cabrón. Es uno mismo el que decide buscar alternativas. Bienvenida a México, Danica. Negocios son negocios. Hay testigos que le involucran directamente con el crimen. ¿Qué huevotes tienes? Me da igual lo que opine la gente. Si la situación aprieta, no me voy a quedar callado. Siento que fue mi error. Las personas se aprovechan de ti cuando estás débil. Tú eliges cómo ver la realidad. Te entregué mi bien más preciado. Y mira cómo me lo regresas. Sincronía es una obra maestra. Vale tanto en el mercado global como el formato de 24. ¿Sí? 24 de Kiefer Sutherland. De ese tamaño. Ojalá Televisa se hubiera puesto las pilas y lo hubiera vendido de esa forma, porque ¡qué grandioso es! ¡Grandioso como esto! ¡Ahí te va! Dispara. Pasaron muchas cosas mientras estaba dormido. ¿Cuánto tiempo? 23. ¿23 qué? 23 años. Te necesito en la oficina. Y quiero presentarles a Alejandro Falco. Después de unas largas pero merecidas vacaciones, ha decidido unirse con nosotros.
Jamás lo sentí como en casa. Buenos días. Te presento a tu nueva pareja, Tenoch Caballero. No me puedo pasar la vida entera lamentándome por el tiempo perdido. Estar contigo es como si todo lo que vino después nunca hubiera pasado. También me pasó. Déjalo ir, Falco. No vale la pena. Mi respeto es poder ser tan amable con él, con el hombre que ahora está con tu esposa. Aquí hay participación estadounidense, pero es un producto mexicano y con él ganamos el Emmy Internacional, el máximo reconocimiento global a las series de televisión. ¿No que no? Ahí te va. Tiene talento, Jovinas. Entrégueselo a Dios. Usted quiere convertirnos a todas en monjas de clausura. La sola fragancia de una fémina puede invocar al mismo Satanás. Sus letras profanas serán su perdición. Antes de ser historia, ella fue Juana Inés. ¡Enorme! Juana Inés es enorme y también tuvo broncas de censura, pero terminó por imponerse como esta gran joya panregional. Apunta. Ahí te va. Dos. Run Coyote Run para mí es arte. Entretenida. Realidad. Honesta. Cortés. Auténtica. Fantasía. Jocosa. Y muy adictiva. La tercera temporada de Run Coyote Run trae temas sumamente controvertidos. ¡Órale, güey! ¡Órale! Creo que en esta sí se combina lo que tenía la primera, que era más comedia, y la segunda, que era más drama. Me imagino que tú eres el faraón. ¿No se ve? Varios capítulos muy importantes en cuestiones sociales e incluso políticas de relevancia. Planteamos ciertos dilemas morales. Con los cuales vivimos día con día, con los cuales estamos trabajando. Pues la más potente de todas las que hayamos hecho. Una explosión de mucha acción, pero sobre todo mucho corazón. ¡Cama! ¡Morís! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué no te da gusto vernos vivos, cabrón? Hay capítulos realmente divertidos, como la presencia de un migrante fantasma que pierde la vida en la frontera, entonces él no lo sabe y quiere que lo crucen. Quiero cruzar del otro lado. Hay otros temas sumamente delicados, como es la separación de un niño de su mamá en la frontera. ¿Vas a ayudar a tu gente? ¿La anda chingando y separando de sus familias? La maternidad subrogada, el caso de los Illuminatis. Hay un desfile de personajes increíbles. Súper, 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 súper actores. ¿Alguna vez se te ocurrió una comedia sobre polleros? Para que veas nuestra creatividad, para que veas la grandeza de las series mexicanas. Y esto es tan bueno. Compañeros, nos encontramos reunidos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Adelante. Compañeros, nada con violencia. ¡Nada con violencia! ¡Nada con violencia, compañeros! Quiero una solución definitiva al conflicto estudiantil en las próximas 48 horas. Estamos en un momento muy delicado. La Olimpiada está metiendo mucha presión. Usted es el responsable del orden en esta ciudad. Si me permite ayudarle, usted va a ser el próximo presidente de México. Nuestras series son tan maravillosas que han dicho lo que no se han atrevido a decir los noticiarios. ¿Así o más claro? No, y después del corte se pone mejor. Solo por hoy. ¿Te gustó el programa de hoy? Recomiéndanos. Solo por hoy es completamente en vivo de lunes a viernes a las 10:45 de la noche por Heraldo Televisión. Somos el Canal 10, no lo olvides nunca. Y
la próxima semana, más sorpresas. Te amamos, queremos lo mejor para ti. Familia Heraldo Televisión, bendiciones. Hasta el lunes.